Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Gir y esta vez les voy a decir por qué se canceló la parte 2 de la Halloween Update 2021. Porque sí, para quien no sepa, se canceló, ya no va a haber. Y bueno, esto era de esperarse porque, a ver, estamos a más de la mitad de noviembre y a más de la mitad de noviembre no creo que saquen una parte 2 de la Halloween Update. Entonces no tiene mucho sentido, y más si la actualización de Navidad está a tan solo una semana, si es que va a salir. Y bueno, ¿cómo es que yo sé que no va a salir la actualización de Halloween parte 2? Pues bueno, Kenny, un desarrollador de Arsenal, dice: "Lo siento, no hay claridad. Después de que saliera la parte 1, se planeó que hubiera una parte 2 con mucho contenido. Pero desde que la primera parte dejó a todos en el equipo, comenzaron a hacer sus propias cosas y dejamos de trabajar en eso. Es seguro decir que probablemente verá ese contenido en otro momento. Perdón". Y bueno, básicamente está diciendo que después de la parte 1 de la Halloween Update, los desarrolladores se fueron a hacer sus propias cosas, cada quien por su parte, y se verá en otro momento. Y bueno, en otro momento yo creo que será en otro año, porque no creo que la Halloween Update salga en diciembre o en enero, porque ya no tiene mucho sentido. Y bueno, también Midnight Crystal, otro desarrollador de Arsenal, nos puso esto que está en inglés, pero bueno, resumidamente dice que poco a poco la motivación de los desarrolladores ha ido decayendo. Y bueno, si se preguntan que si Arsenal va a dejar de recibir actualizaciones, pues bueno, la respuesta es no, pero esto va a ser más lento, las actualizaciones van a salir más lentas, ya que los desarrolladores están aburridos, están desgastados de trabajar siempre en el mismo juego, y bueno, se les está haciendo un poco repetitivo, así que están trabajando en otros proyectos de roleplay, como es Typical Colors o bueno, cualquier otro juego que tenga roleplay. Y bueno, ahora mismo hay dos desarrolladores nada más dedicándose al soporte de Arsenal, y bueno, a todo lo que tenga que ver con Arsenal hay solamente dos desarrolladores, así que no hay mucho apoyo, no hay mucha gente que se esté dedicando a hacer actualizaciones de Arsenal ahora mismo, así que es posible que salgan tarde o que salgan lentas. Entonces poco a poco está decayendo el ánimo de los desarrolladores para hacer actualizaciones de Arsenal, entonces se están dedicando a hacer, bueno, de otros juegos. Y bueno, simplemente esperemos que los desarrolladores no se aburran totalmente y no dejen a Arsenal abandonado, que bueno, ahora mismo es su mejor juego. Y bueno, simplemente toca esperar para ver si van a sacar la actualización de Navidad, que es lo que se viene ya muy muy pronto. Está a solo pocos días, a unas semanas de que salga, se supone que debe salir. Y bueno, simplemente esperar a ver qué viene. No nos han dado muchos adelantos de esto, pero esperemos que se venga bien, considerando que los desarrolladores están un poco decaídos y están un poco bajos de ánimo para hacer actualizaciones de Arsenal. Y bueno, también nos dijeron que van a ser más transparentes, van a ser muy transparentes con toda la información de todo lo que se viene, para que, bueno, mantengamos bien informados. Esto nos va a ayudar a nosotros los youtubers para mantenerlos informados a ustedes, así que ya vamos a poder saber bien bien todo lo que se viene, todo lo que van a hacer, sin, bueno, sin tanto misterio. Y ya vamos a poder decirles a todos lo que va a venir, va a ser más transparente la información. Y bueno, esto es toda la información que se tiene hasta ahora de todo lo que va a pasar con la Halloween Update parte 2, que ya se sabe que está cancelada, pero vamos a ver qué pasa con la actualización de Navidad. Y bueno, antes de terminar el video voy a saludar a 6 personas de las que compraron mi camisa de hacker y bueno, el pantalón de hacker. Son camisas que acabo de sacar a mi grupo, que solamente cuestan 5 Robux. Y bueno, el próximo video voy a saludar a otras 6 y a otras 6, y así me voy a ir, y cada video voy a saludar a 6 personas. Así que saludos a Alex, saludos a Sad Was Corrupted, saludos a Namecool, saludos a Crico, saludos a Orlando, saludos a Richard y saludos a Emanuel. El siguiente video voy a saludar a otras 6 personas, así que bueno, esperen esos saludos. Y si pueden, compren la camisa, que si la compran por esta semana los voy a estar saludando en un video. Y bueno, gente, espero que les haya encantado este hermosísimo video. Ya saben que yo soy de los primeros, o el primero, o el que da la mejor información de Arsenal y bueno, de todo lo que está pasando ahora mismo con Arsenal. Y bueno, si no están suscritos, yo no sé qué están haciendo con su vida. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.